Cristian Márquez es un joven inquieto que ha iniciado el sendero de lo sorprendente desde hace algunos meses, al incursionar en la magia como una forma de buscar que lo imposible se haga realidad. Poco a poco ha ido logrando que las personas con las que practica sus trucos sientan admiración y queden con su cabeza llena de preguntas. Lo que es la magia en sí, pues es como el arte de hacer posible lo imposible. Muchas personas se acercan a mí y me preguntan que si la magia es verdad, o sea, que si de verdad existe. Y yo simplemente les digo, la magia está en la mente y en lo que crea la persona. Crear una ilusión, pero en base a lo imposible, ¿sí? Entonces, básicamente se hace posible, ¿sí? Porque si tomamos una carta y en la mano del espectador la cambiamos, se vería desde cierta forma algo imposible. Pero gracias a este gran arte que tenemos nosotros los magos, podemos hacer que eso sea posible. Entonces, la magia está simplemente en la mente. Si bien el proceso de aprendizaje no ha sido fácil, debido a sus otras ocupaciones personales, ha dedicado el tiempo necesario para ir adquiriendo la destreza que le permita abrirse paso en este arte. Esto requiere demasiado tiempo, lo que es la práctica. Entonces, pues yo tengo un negocio donde mantengo casi el 90% ocupado. Entonces, me queda demasiado difícil para practicar, pero pues, como dice el dicho, cuando se quiere, pues se puede. Entonces simplemente saco pequeñas partes del tiempo que tengo y entonces practico y practico, y pues eso es lo que hace posible la magia, la práctica. No es tanto saber el secreto en sí, como se dice, sino practicarlo y practicarlo y practicarlo. Aunque desde pequeño sentía admiración por la magia, fue apenas hace menos de un año que sintió el deseo por aprender y dedicar sus momentos libres a especializarse. Hace poco vi un truco que me gustó mucho, es como a seguir la pelotica, ¿sí? Pero con cartas, a seguir el as. Entonces lo vi y me gustó, y como que se me metió ese bichito así de averiguar sobre el tema, y ahí poco a poco me fui enrollando. De eso ya hace como 8 meses más o menos que llevo practicando este arte. Veamos en detalle uno de los trucos con los que impresiona a sus voluntarios espontáneos. Aunque muchas veces le preguntan cómo lo hace, él es fiel a la premisa que un buen mago nunca revela sus secretos y se muestra preocupado por aquellos que lo hacen sin importarles que el arte pierda su esencia. O sea, el corazón de la magia es el secreto, ¿sí? Y si yo a una persona le quito el corazón, pues obviamente se muere, ¿no? Y lo que están haciendo estas personas llamadas magos en YouTube, pues revelando, exponiendo la magia al público de esa forma como tan deliberada, están es como quitándole el corazón a la magia, o sea, no perjudicando tanto el mago, sino perjudicando el espectador, que esto lo hacemos es para entretener al público y todo eso. Entonces, al perder ya como el interés, el asombro, que es el elemento básico de la magia, al perder el asombro, pues simplemente las personas van perdiendo el interés sobre la magia, y la magia es algo muy bonito. Entretener a las personas, ponerlas a soñar y ver la sonrisa en el rostro de niños y adultos es su principal motivación para seguir adelante. Con la magia espera ganarse el cariño y respeto de todo el mundo. Espero poder darme a conocer demasiado, poder entretener mucho a los niños, que hacerle magia a los niños de verdad es muy bonito, ver la sonrisa de un niño cuando le haces un efecto, un truco. O sea, es muy bonito, de verdad no hay mejor pago para uno como mago que ver la sonrisa de un niño o de una persona adulta también, o ver cómo se asombra. Aunque su recorrido apenas inicia, seguramente muchos caminos se abrirán para este joven sevillano.